Esta es la cancha número uno de Palermo. Este es el día más esperado. Hasta aquí llegaron la Dolfina e Indio Chapalufú, los dos equipos que mejor hicieron las cosas en este abierto argentino. En esta 108ª edición, en este abierto Movicom Bell South. Y estamos con la formación del equipo de Indio Chapalufú 1. Allí está Bautista Egui, es el número 1, 10 goles de handicap. El número 2 de esta formación es Mariano Aguerra, quien hacía referencia recién Martín Garraham, también con 10 goles de handicap. El número 3, otro 10, Marco Segui, quien esta temporada pasó a jugar en esta nueva función de número 3. Y como back, también en nueva función, está Horacito Egui, 8 goles de handicap, pero durante muchos años tuvo los 10. 38 el total de este equipo, Indio Chapalufú 1. Pasamos con la Dolfina, los protagonistas de hoy, que ya estuvieron en la temporada 2000. No han sufrido ninguna variación de aquel año a este. Y así está la Dolfina, el número uno, un astro, un fuera de serie. Veremos hoy cómo lo paran, cómo lo atajan, si él está iluminado. Es Adolfo Cambiaso, 10 goles de handicap o más. Bueno, lo veremos hoy. El número 2, Sebastián Merlos. Y el 3, Juan Ignacio Merlos. Esta pareja de hermanos que ganaron todo en todo el mundo. Ambos hoy tienen 9 goles de handicap. Y el back, un todoterreno. Ahí está Bartolomé Castañola. Campeón con el Ertín en la temporada 97, también en el 98. Esta es la Dolfina, que suma 37 goles de handicap. La bocha está en juego y arranca la final de este 108 campeonato argentino abierto. Movicom Bell South. Y ya está Pete Merlos ganando esta bocha. El primer ataque es para la Dolfina. Ahora sí Toegui que mantiene el control. Ya llega Mariano Aguirre con el Badhunter. La bocha que queda corta. Aparece Cambiaso. Aguirre, su ex compañero de Dertina que lo marcaba. Él lo que recupera esta bocha. Bautista y Mariano van con el hombre. Pite, ¿qué pasa? Cambiaso que gana esta bocha. Va buscando el primer gol del partido. Adolfito que ya levantó la cabeza. Tiene el arco en la mira. La bocha que quedaba atrás. El Lolo que se la jugaba delante de Bautista Egui. Y cuando llevamos 35 segundos de este primer checker, tenemos la primera falta de este partido. La cara del Lolo lo dice todo, ¿no? Como sorprendido. Una gran jugada de Adolfito. La bocha que le queda atrás. Marco que se la roba. Un toque hacia adentro. Sebastián que no llega. Bautista. Bautista que toma una línea. Me parece que zafó, ¿eh? El Lolo que pide las dudas y el penal de mitad de cancha. Ya se están preparando y voy a aprovechar para saludar al Tucán Pereira ahora que está en el palenque de la Dolfina. ¿Cómo arrancó desde ahí, Tucán? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, mucho nerviosismo y las mujeres generalmente están en la tribuna ahora. Tanto la mujer de los Merlos están en la tribuna, la Dorrego. Cambiaso arranca con Esperanza, Concetina, la de Sebastián, Chapita, la de Pite y bienvenida, la de Castañola. Unas barras de cereales para todos y a la cancha. Bueno, tené cuidado que no se te caigan los papeles, ¿eh? Ya está Horacito jugando la bocha, buscando la habilitación para Bauti. Sí, porque está todo acelerado. Ya estaba Peter recuperando la bocha para la gente de la Dolfina, metiendo este ataque. Cambiazo que le va sacando ventaja a Horacio Egui. Buen approach, la bocha que le queda igualmente un poco corta. Ahora sí, se viene Cambiazo. Está. Se abre el marcador en Palermo. Adolfo Cambiazo. Adolfo primero de Argentina, el rey del gol. Aparece en escena y las cosas están 1-0. Qué buena jugada, qué bien levantó la pelota Sebastián. Después lo habilitó muy bien a Pite y con un palo largo apareció Adolfito. ¿Ven? Ahí está Sebastián Pite Merlos que se le escapa arriba de Chapita. Bautista que no llega a trabarlo. Adolfito ya estaba pescando la bocha delante de Horacito. Una carrera a todo nada entre el número 1 y el número 4. Impresionante cómo aceleró, la llegó ahí, parecía que llegaba Horacito. Y acá sobre el final de jugada, Cambiaso que venía jugueteando con la bocha y metía el primer gol del partido. Buena salida del throw-in en el aire, controlaba esa bocha Cambiaso. Ahora queda atrás Mariano con el barján del Horacito que dio vuelta muy rápido y va a ganar esta bocha. Lolo que reclamaba, Horacio que sigue la jugada. La bocha que cruza la mitad de la cancha pero se le rompió el taco. Se había quedado sin cigarro, así que Bautista llega para tomar la posta. Horacito que se va de la jugada, viene Bauti para responder. La bocha que se le abre demasiado y se le va casi debajo de las patas de la yegua de Lolo Castañola. Sebastián Merlos para recuperarla. Marco Segui para jugar este Badhunter. La bocha que se va afuera. Y fue muy buena la respuesta de Chapa 1. Qué lindo partido. Cómo empezó con todo. A todo nada. Ataque para un lado de Alfina. Contraataque espectacular de Horacito. Con la mala suerte que se le estalla el cigarro en la mitad de la jugada. Hay que sacar los dos. Sí, bueno. Llevamos 2 minutos 22 de este primer checker. Horacio ahí con ese Badhunter. Sebastián Merlos que lo borra de la jugada Mariano Aguirre y alcanza a jugar esta habilitación
Para Cambiaso, Horacito que llegaba de punta y ganaba esa bocha. Horacio que roba y ahora que no se te rompa el taco. Horacio va buscando la igualdad. Horacio con el approach, buscando el arco y la bocha que se le va afuera. Ay, 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 ay. Qué enchufado arrancó con todo. Qué bien le están dando su yegua. Realmente va de ida y vuelta. Pega el bajander. Ataca Horacito. Una jugada clara. Lamentablemente la bocha pareciera que le picara. La agarró con la caña y se le fue a la derecha. Pero empezó bien, ¿eh? Cuánto juegan los nervios también, ¿no? Él en la salida buscando hacia el lado de las tablas. Cambiaso que se viene jugando esta bocha. Ya está Sebastián que se va parando detrás de él. Marcos que parece ser el hombre destinado a marcar a Cambiaso. Sebastián que sigue con la jugada y Bautista que va a buscarlo. Ahí está Sebastián Merlos, la bocha que queda muy corta, por eso Bautista va a recuperarla. Lolo que ya se paró como back, la habilitación para Mariano Aguerre. La bocha que llega hasta las tablas, pica, se va afuera y tendremos un throw-in aquí, pegadito contra las tablas. Cuatro minutos, 1-0 está ganando la Dolfina en este primer checker. Parejito, parejito el partido. Buen cogote de Sebastián, igualmente Marco sigue que va a ganar esta bocha. Hace volar la bocha hasta las tablas de Dorrego. Horacio que se la pedía a Mariano Aguerre, después la habilitación para él y para Bautista. Viste Merlos que rechazaba la bocha que se va afuera. Está parejito el partido, ¿no? Muy parejo y clarísimo qué es lo que quieren hacer. Bajar el ritmo, la gente de la Dolfina, dominar la pelota, sacarle la bocha. La gente de Chapalefú, palos largos y a correr, dando toda la velocidad que puedan al juego. Cambiaso que ganaba la bocha con un cogote, el backhander de Horacio. La bocha que quedaba muerta, Adolfito que va buscando, la controla, se la acomoda de revés, busca el arco. Ay, 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 ay. Qué cerquita, qué pasó. Ahí lo tenés, mirá Marcos, la velocidad para ir a cambiar de caballo, como lo habíamos dicho, jugaba mitad la gramilla, que es la yegua que tuvo recién. Ahí está en la trabada y ahora va a buscar seguramente a Gata. Cualquiera de las dos va a jugar, mira la magnífica jugada de Adolfito Cambiaso, de revés en el aire, sobre dos jugadores de Chapalefú, la bocha se le va a penitas afuera. Cómo nos va a complicar un poquito la sombra que, sobre aquel arco. Chapalefú que estaba buscando responder, la bocha que nuevamente se va afuera y tendremos un nuevo throwing. Algo bastante parecido, casi lo mismo hizo Adolfito, que también fue a cambiar de caballo sobre la mitad de este primer chacker. Vamos promediando los 5 minutos y medio de este primer chacker para dejar la yegua más fresca, sobre todo para jugar al final. Aquí tenés la repetición de la jugada de Cambiaso. Ahí está, Cambiaso le quiere tirar al arco, ¿ves? No la agarra bien del todo, pero miren, tac, en el aire, se la pasa de revés, lo deja Marco fuera de campaña y ahí, con un revés espectacular en el aire, casi define el segundo. Cuando buscaban arrancar desde la mitad de la cancha, llegaba una nueva infracción, la segunda del partido y la segunda favorable a la gente de Indios Chapalefú. Que se había jugado por completo para irse al punto de la 60. Marcos muy enredado entre dos jugadores de la Dolfina. Ahí vemos como el Lolo aprovechó para cambiar de caballo. Lo mismo hizo Bautista Egui. Y el penal que va a ser desde el lugar, desde ahí, de muy cerquita a la mitad de la cancha, cuando vemos al chino Freycinet con Luis Llorente. Luis, el de la derecha, veterinario de Mariano Aguerre. El chino, que es suplente, ¿no? Recordemos que tuvo que jugar los últimos 4 checkers de la semifinal frente a Chapalefú 2 y lo hizo muy bien. Aquí Marcos, que se va jugando esta bocha, busca el arco. ¡Ay, ay, 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 ay! Marcos, se te fue por muy poco, ¿eh? Ahí estamos, ves en pantalla esta chapita, esta yegua tordilla que le presta a su hermano. Dicho sea de paso, Agustín se fue, está en Estados Unidos. El suplente hoy es Lucas Monteverde. Llevamos 6 minutos 20 de este primer checker, las cosas 1-0. Igualmente el partido bastante movidito. Mariano que entraba para recuperar esta bocha, Bauti que va dando vuelta. También llegaba Sebastián Merlos y Adolfo Cambiaso.
Cambiaso manejando esta bocha y poniéndola bien adelante para que pase Lolo Castañola. Mariano tratando de jugarla por las tablas. Pite que ya la recuperaba. Otra vez el toque de Mariano. Pite que la recupera. Ahí está el número 3 de la Dolfina. Viene sacando ventaja sobre Marco Segui. Toques cortos para ganarle la bocha. Va buscando el segundo gol. La tiene Pite, lo tiene. Está. Adentro va la bocha. Consigue el segundo gol Juan Ignacio Merlos. Dice, jugué 3 finales. Esta es la cuarta. Me quiero llevar la copa a casa. Sobre el cierre del Jacker, un gol importantísimo de Pite Merlos con una jugada individual donde tomó la bocha en la tabla, bancó una trabada impresionante de Marcos. Ahí sabía que Horacito estaba controlado por el Lolo Castañola, que se lo sacaba, y con un toque muy débil metió el segundo en el partido, dándole el 2-0 parcial a la Dolfina. La campana final que marcó que se han ido los primeros 7 minutos de esta final del Abierto Argentino. Las cosas estaban 2-0. Gracias a la gente de la Dolfina, que hizo muy bien las cosas. Buena salida de Sebastián Merlos en el throwing, buen approach, la persecución de Mariano Aguerre, el toque de Sebastián para dejarlo fuera de chance, la bocha que quedaba atrás, Mariano Aguerre que se recupera y saca esa bocha de ahí, Marcos que se estira para jugársela, Marcos que se viene en la vuelta, se quedaba Pite Merlos reclamando, los jueces que dejan seguir, Marcos después de haber salvado acá de aquella situación que viene a la carrera, buena carrera de Marcos, sigue, va buscando el gol, está Marcos, está, descuenta la gente de Indio Chapalufú, pone las cosas 2-1, achica las cosas en el marcador, y miren si esta gente no está al 80% con la gente de Indio Chapalufú, que está descontando ahora. Es que despertó a todos los que estaban medio nerviosos con el 2-0 parcial. Sí. Marcos hizo una jugada de otro planeta. Tomó la bocha entre la marca de Pite Merlos, corrió toda la cancha. Magia era la yegua Adolfito, lo más ligero que tiene el palenque. Marcos no se preocupó, nunca ni lo miró. Sabía que tenía fuerza suficiente para achicar la diferencia a 1. Buena salida del throwing ahora de la Dolfina, que va respondiendo. Lolo que se venía, Marcos que alcanzaba a trabarlo. Horacito. Y ahora, Cambiaso. Ya está Cambiaso encarando la bocha, que la dejamos un poco atrás. Buscando desde lejos, adentro va la bocha. Impresionante el tiro de Pite Merlos para conseguir este tanto. Parecía en cámara lenta. Y el aplauso que vuelve a romperse, pero esta vez para Pite. Es que eso es lo que van a buscar, jugadas así, en cámara lenta, arman una jugada, dejan la pelota uno atrás, uno adelante, hasta que le queda el hueco, ahí lo ves. Sebastián que le trata de majar, ahora Cito, cuando está el hueco, ahí pone la pelota. Nada podía ser Bautista, que intentaba atajarla para agrandar otra vez la diferencia y meter el tercero. Buena salida del throwing, ya la tiene Cambiaso, que buscaba el arco. Fallaba último momento Mariano Aguerre, que llega. Pite que le está ganando. La bocha que se va afuera y será salida de Indios Chapalufú. El partido que está 3-1 y llevamos 2 minutos 30 de este segundo Chacker. Sebastián con el backhander, la bocha que se va afuera. Tendremos ahora este throwing, otra vez muy cerquita del centro de la cancha. Impresionante la puntería de Pite, ¿eh? Está enchufado, ¿eh? 2 de los 3 goles que metió hasta ahora. Y la jugada la arma Adolfito y él termina siendo el último en la cola, en ese trencito, en esa especie de polo más americano y de Inglaterra que del Abierto Argentino. Bautista que viene robando la bocha, buen approach, va para definir, para achicar otra vez la diferencia, 1, Lolo que se desespera, Bauti que llega, Bauti, adentro va la bocha, la respuesta del número 1 de Indios Chapalufú, consiguiendo su gol número 25 en esta temporada y poniendo las cosas 3-2. Y el que se juega un partido aparte, ¿no? También en la tabla de goleadores junto a Adolfito. 25 lleva Adolfito, este es el 25 de Bautista, una muy buena jugada. Adolfito que recriminaba a Lolo, para atrás, no le puedes dar ventaja a un jugador de esta categoría, alguien que pone un approach como lo pone Bautista, una cosa sensacional, y encima enfrente del palenque, mirá el festejo de Bauti.
Buena salida de la gente de Chapalofú. Otra vez quedan dos contra uno y va Bauti. ¿Cómo corre esa yegua? Lolo que va a tratar de cerrarle la marcha a Bauti, que se mete delante de él. Autista empata el partido y pone las cosas 3-3. Ay, 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 qué enchufado, qué bien le anda esa yegua. No la tenía, no la tenía en el partido, en la semifinal no la jugó. Impresionante la distancia que le sacó. Mirá que el Lolo está arriba de araña, esta tostadita cría de Tanoira, hija de Pucará, como habíamos dicho en la semifinal, corre bastante. Pero mirá la distancia que le saca el Lolo, que pide foul, nada más podía hacer, trabarle el taco, imposible. Otra vez Bautista, toda carrera y empata el partido, las cosas están iguales desde el primer comienzo. Ya llevamos 6 goles en 4 minutos 30 de este segundo Chaker. Llegaba Pite para marcarlo a Marcos. Y me parece que Bauti se había metido delante de la línea cuando llegaba Mariano Aguirre. Y me parece que fue parecida a la primera jugada, ¿no? Venían muy cerquita, muy atrás uno del otro. A último momento Adolfito dobla hacia la derecha. Me queda alguna duda también, ¿eh? Parecido. Ahí lo vemos a Cambiaso. El saltito. A descanso va la yegua. Va a entrar seguramente sobre el final. A descanso va la tordilla de Sebastián Merlos también. Ahí está el bajander, ¿ves? La bocha que arranca. Marco Segui que no la encuentra. Cuando la toma y arranca, justito llega Pite para trabarle el taco. Pero la toca la bocha, ¿ven? Y lo deja Bautista fuera de combate. Y acá van a aparecer, ¿ven? Mariano, Adolfito. Pero Adolfito dobla. Me quedan mis dudas. Ya estaba jugando esta bocha la gente de la Adolfina. El Lolo para Bauti. Ahí está Cambiaso que llegaba sobre los dos hombres. Finalmente Sebastián Merlos el que estaba ganando esta bocha. Sebastián que va a buscar el arco. Sebastián la bocha que se le levanta demasiado en el último momento. Me parece que cuando lo vio Horacio perdió un momento la vista de la bocha y se le levantó. Pero le voy a preguntar algo al Tucán Pereira ahora. Tucán, ¿qué pasa por tu sector? Cuánto nervio. Cada gol se festeja como si fuera el último. El Tucán que debe estar muchísima con los festejos, gente, ¿no? O con la bronca quizás del palenque de la Adolfina. Realmente se está viviendo con mucho nerviosismo, cada gol se festeja como si fuera el último. Y bueno, como les decía, cada uno hizo una dieta especial para hoy. Algunos comieron bifes, otros comieron pastos. Y ahí el que se lo termina comiendo a Lolo Castañola es Marco Segui. Aunque vamos a ver qué fue lo que entendieron los jueces. Qué concentrados que están todos, ¿eh? Es que nadie quiere perder. Esta final creo que debe ser... Ay, ay, ay. Yo creo que desde la época de la espadaña contra Chapalofú, que no se esperaba una final tan buena como esta. Creo que el Lolo hizo dos fouls en la misma jugada. Se tiró a afanar una bocha de punta atravesado, le hizo foul a Marcos. Los jueces no lo entendían así. Y después le entró de derecho a un bajander. Ahí sí lo agarraron. Ahí está el toquecito de Bautista hacia adentro. El Lolo, ven, atravesado, pasa clarísimo delante de Marcos. Los jueces no cobran y cobran la segunda infracción. Por eso el penal del lugar. Ya está Horacio jugando esta bocha. Bartolomé Castañola. Sebastián que vuelve a robarla. Muy enchufado el número 2 de la Adolfina. Horacito que lo espera. Ahí está jugando la de revés. Ahora Bartolomé Castañola que se va a jugar esta bocha. Bautista que alcanza a tomarlo. Ahora va a recuperar esa bocha porque si no se la ganaba Pite, que le había aparecido del otro lado. Bauti que la trae con toques cortos. La va acomodando. Zafó de la trabada de Pite Merlos. Y ahora la habilitación para Marcos, que la tenía que ganar de revés. Sebastián con una rueda de auxilio dio la vuelta. Y ya está jugando esta bocha contra las tablas. Bautista con Mariano. Pite que la recuperaba, también el Lolo jugándola para Cambiaso. Marcos que aparecía delante de él, tenía que dejarlo pegar al hombre de la Adolfina, ¿no? Me da la impresión, vos sabés que me quedé mirándolo a Bautista porque se le pasó la yegua de derecho con el bajander de Pite Merlos y me parecía que en el swing Pite le había pegado. Me quedé más concentrado en eso. Ahora en la repetición te voy a explicar, ¿ven? Ahí se pasa, ¿ves? Que para Bautista parece que le hubieran pegado. Adolfito que toma la línea, sujeta, Marcos pasa adelante desde el revés, ahora vuelve a pasar de derecho, clara la infracción del número 3 de Chapalofú, logrando este penal de 60 yardas, el primero cuando vamos 6-29 del segundo chácar. Primera falta que vamos a tener en este partido, el primer penal desde las 60. Y hay viento, ¿eh? Y el viento te diría que lo va a tener casi en contra Adolfito en este penal. Cosa que le va a dificultar un poco la tarea a la hora de ejecutar penal. Es decir, que este animalito, ¿no? Cómo le pega. La pelota empieza a moverse en el aire cuando llegó al hipódromo de Palermo.
Acordate que hoy también tenemos que elegir al mejor jugador, ¿eh? Está el premio de Schweppes. Cambia la bocha que va a media altura. Afuera finalmente. Ahí se había metido Sebastián peleándola con Marco Segui. Y finalmente será salida para la gente de Chapalufú, que ya la hace Horacio Egui. Cuando llevamos 6 minutos 45. Nos metemos en los últimos 15 segundos de este segundo chakra. Bautista ahí manejando esta bocha. Ahí está el tiro buscando a Mariano Aguirre. La campana final de este segundo chakra. El Lolo Castañola que la jugaba para Sebastián. Sebastián Merlos buscándolo a su hermano Pite. La bocha que no le va a llegar antes. Bautista ahí que se la jugaba. Muy atento, muy despierto estaba Sebastián Merlos. Los jueces que entendieron que había infracción. Tocaron el silbato, se termina este segundo chakra. Cuando regresemos vamos a ver qué fue lo que entendieron, si consultan o no al árbitro de este partido. Las cosas están 3-3, llevamos 6 goles aquí en Palermo. Cambiazo que vuelve desde este sector. Adolfito la bocha que va de rastrón. Bautista que no podía, quedaba debajo de Piste. Marco era Horacito ahí que alcanza a sacarla. La bocha que le llega a Bautista. Impresionante el cogote para buscarlo a Mariano. Pero está Cambiazo que había quedado como último hombre. Ya está otra vez Bautista. Bauti que la trae el Lolo Castañola. Horacio que la quiere controlar, el Lolo. Muy despierto, robando esa bocha y se viene por las tablas. Estaba atravesado el Lolo, ¿eh? Sigue Castañón, la bocha que le quedaba atrás. Cambiazo que llega para tomarla. Impresionante, totalmente fuera de la jugada. Sebastián no lo deja entrar en juego a Bautista. El Lolo que se va a jugar esta bocha a la Dolfina, que quiere pasar a dominar nuevamente el partido. Está dentro la bocha. Muy bien, impresionante la jugada. Bartolomé Castañola consiguiendo este gol para romper el frío de la tarde. Qué bárbaro, como en cámara lenta, me parece que la jugada nace de un foul bastante grande. Acá adelante nuestro, no tendría que ni mirar la repetición para decirte que el Lolo no estaba ubicado de punta. Adolfito que arma la jugada, Sebastián que se jugaba un partido aparte con Bautista, totalmente fuera de la pantalla el Lolo. Como viene él a los empujones, se llevó el equipo por delante y definió una jugada bárbara por abajo del cogote. Y ahora Cambiazo que va para el otro lado. Horacito que aguanta al número uno de la Dolfina. Otro cogotazo. Ay, 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 ay. En esta la hizo elevar a la bocha. Iba de aire. Es que anda bastante suelto, Adolfito, ¿no? Todavía no lo pueden tomar bien. Está con muchísima tranquilidad. Ahí está el gesto de dolor de Horacito. Algo raro le pasa, ¿eh? Me parece que el bochazo, el primer tiro al arco por abajo del cogote impactó en la pierna, ¿ves? Ahí se la toca. El primer tiro por abajo del cogote de Adolfito de esta jugada. Impactó en la pierna derecha de Horacito. Aparentemente está bien, pero lo ves un poco libre, ¿no? Y Sebastián Merlo se avivó, que Bautista también estaba medio sin marca. Dijo, muchachos, ustedes jueguense un 3 contra 3, que yo me ocupo de Bautista. Horacito en la salida. Bauti que la para en el aire, la controla. Se viene Bautista. Mariano Aguirre, que ya va a toda carrera. Ahí está el tiro, buscándolo a Mariano. Antes va a llegar Bartolomé Castañola. Ya está Lolo con el backhander, buscando hacia el lado de las tablas. Mariano que va a llegar antes que Sebastián. La bocha que queda dentro de la cancha. Ahí está el cogotazo de Sebastián para buscarlo a Cambiazo. Horacito con el backhander de revés. Cambiazo que la controla, Horacio que lo va a apretar. Adolfito que se lleva a esa bocha. Marcos que aparecía para sacarle y la bocha que termina adentro. Qué mala fortuna. Qué mala fortuna. Esto es gol en contra, ¿eh? La verdad que sí, qué mala fortuna. Otra vez la bocha que le pica muy feo a Horacito. Ahí ven el salto de la pelota. Horacito que no la alcanza a impactar. Adolfito que no había volcado. Adolfito que se la juega cortita. Horacito relojea atrás, nadie venía. Este toque le mete muy hacia adentro. Ven, la bocha rebota hacia afuera. Ahí viene Marcos a toda carrera. Le pega desafortunadamente con la caña y mete el gol en contra. La salida del throw-in. El Lolo Castaño del partido que está 5-3 para la Dolfina.
Encargo la vueltita de la yegua. Qué bárbaro, qué maquinita, qué impresionante. Serás candela de la alazana que tiene Marcos. Es propiedad de Horacito, la mejor yegua que tiene Horacito en su palenque. Bautic que se venía, Pite que se le colaba delante de él. Pite que se traía la bocha, otra vez la tiene Bautista. Sigue de revés, Bautic que va a encarar hacia los mimbres. Se viene, está. Marcos, no te preocupes, Hoy esta tarde te salvo yo. Tratá de no pegar tantos cañazos. Yo achico las cosas. Ahí está Bautista, otra vez justamente en el palenque donde está Chapaleo Fu. En la tribuna donde están los fanáticos. Miren el toque de revés con el taco completamente invertido. Sebastián, que se había pasado. Mariano Aguerre que lo atoró muy bien al Lolo Castañola para que no pudiera entrar en la jugada. Y ahí está Bautista, que se lo dedica a toda la tribuna delante de todos los peticeros y toda la gente de La Pampa. 5-4 está el partido. Ya estaba el arranque de Pite Merlos. No podía Horacio con el Badhander. A Sebastián también le queda la bocha atrás. El Lolo Castañola que la pone adelante para que corra Pite nuevamente. Horacio que llega para atajarlo. La bocha que parecía que estaba dentro y Horacio que llegaba para sacarla. El reclamo de la gente de la Dolfina. La jugada que sigue. Me quedaron dudas. Igualmente sigue Marco. Se viene la contra. Bauti que la tiene ahora. La carrera del número uno. Atrás lo tiene a Bartolomé Castañola. Adelante de él a Cambiaso. La bocha que queda atrás, Marcos que la pone nuevamente adelante, Pite que la quiere manejar. Marcos que vuelve a ponerla adelante. El approach que lo toma Cambiaso para sacarlo. Bautista, ¡ay! Impresionante. En el aire, Cambiaso le respondió a Bautista y la sacudió para el otro lado, rompió el taco y así, todo en la misma jugada, se fue. Tiró el que ya no andaba, agarró un taco nuevo y la jugada que sigue y arrancamos en este throwing. No pestañes porque te perdés una jugada atrás de la otra. Impresionante lo de Cambiaso, la agarró con el medio de la caña. Partió el cigarro, pero vos viste el raquetazo que le pegó. Era gol de Marcos, la bocha terminó durmiendo en la tribuna de Dorrego. ¿Sabés lo que pasa? El otro día vino Guillermo Vilas. Ahí lo tenés, mírala, ¿ves? Con la caña le pega, vuela la parte del cigarro para un lado, la bocha para el otro. Espectacular lo que es capaz de hacer este jugador. Ahí está otra vez Cambiaso poniendo esa bocha adelante. Sebastián que va a entrar en la jugada. Mariano que lo borraba, la bocha que dormía en el caballo de Sebastián. Horacito que había quedado estacionado delante de Sebastián y tendremos esta falta desde las 60 yardas. Bastante desafortunado, ya van varias los bajantes que le rebotan a Mariano, ¿no? En este caso Sebastián es quien le pone muy bien el caballo, ahí lo ves. La bocha que pega en el caballo y prácticamente en el rostro, un toquecito de revés. Horacito debía dejar pegarle. No, Horacito prefirió tirar el bajander. Sebastián que pide foul, los jueces que entienden que sí. Y el penal de 60 yardas dándole la tercera posibilidad a Adolfito Cambiaso. Ahí está Bautista que vuelve. Me gustaría saber si hace un rato recibió un golpe Horacio Bey. A ver si el chino Fraicinete está vestido. No, el chino sí, está vestido junto con Silvestre Garros. Están los dos mirando tranquilos, fue un bochazo nomás. Te cuento que se fueron a descansar. Serás Candela y la Coneja. Fueron Tortuga y Vitamina. Seguramente van a aparecer en el sexto y en el séptimo tracker de vuelta. Cambiaso que va a ir desde la 60. Empiezan otra vez los silbidos, La bocha que empieza a tomar altura, se abre sobre la derecha, se va afuera. Y ahí está el festejo de la muchísima gente de Chapaleo Fu. Estamos recién a 5 minutos 50 del tercer chácar. Te encargo lo que va a ser el séptimo y octavo chácar. Horacito en la salida. ¿María vino a verlo de Gran Hermano o vino a ver a su marido? Ahora le preguntamos al Tucán en un momento. Bautista que se juega esta bocha, buscándolo a Horacio y que estaba parado cerca del centro de la cancha. Buena habilitación para el back de Indios, Chapaleo Fu, que empieza a correr con la marca de Sebastián Merlos. Horacito que empieza a cerrar, se va buscando el arco, Lolo que se tira a ganar esta bocha. También aparecía Mariano, aparece también Bautista y Bauti, la tiene, la acompaña. Destino de gol, el de Bautista Egui, que suma su cuarto gol esta tarde
para empatar el partido y poner las cosas 5-5. Qué bárbaro, qué enchufado está. Aparece exactamente cuando tiene que aparecer. Pero no quitemos mérito. Mirá qué jugada hizo Horacito. Un cogote espectacular. Sebastián que se dedicaba nada más que a sacarlo. El Lolo que intentaba atajar a la pasada. Mariano Aguirre que pedía foul. Yo creo que no existía. Y Bautista cuando la bocha parecía picar, parecía quedar ahí. Un toque débil. Sebastián Merlo que intentaba atajarla. Bautista que lo miraba, pedía la falta y empataba el partido en 5. Campana final de este Chaker. Y Marcos que se la va a jugar. Dice, en este Chaker me salió un león en vez de un conejo. Vamos a ver cómo va. Va de revés. La bocha que va buscando el arco, pero muy abierta. Sobre la izquierda. Igualmente le sirve al número 3 de Indio Chapalo Fu para cerrar bien este Chaker. Un Chaker en el cual logran estar nuevamente igualados. 2-0 terminó el primer periodo. 3-3 el segundo. 5-5 el tercero. Llevamos 10 goles en Palermo. 3 Chakers han jugado. Parece también, Gustavo, que habría que avisar que, mirá, ahí lo tenés, Colibrí, una leyenda del polo, cabe la pena hacerlo mencionar, pigmea es la yegua que tiene Marco Segui. Una carrera impresionante de Bartolomé Castañola, tratando también de darle destino de gol a esta bocha. El cierre desesperado de Horacito, llegaba de revés el Lolo, no pudo, Pite, adentro va la bocha. ¿Cómo entraron en este cuarto Chaker, eh? Terrible. La respuesta de la gente de la Dolfina en 26 segundos, otra vez pasaron a estar arriba en el marcador. Pero ¿sabés de dónde arranca la jugada? Una jugada magnífica desde el saque de fondo. Aparece Lolo Castañola completamente solo y sin marca. Ahí está Horacito, el topetazo. Viste que se le cuela muy bien a Marco Segui y define aún mejor por abajo del cogote. Cambiazo ganando. Colibrí, sus 19 años, jugó un Chaker en la semifinal, va a jugar otro Chaker aquí. Pero mira quién está en la cancha, Colibrí. Silvi en la jugada, la yegua de Sebastián Merlo. Mira qué trío ahí. Y Pigmea es la yegua de Marcos. Yeguas que han sacado premios, caballos como el Colibrí que está en pantalla. Qué bárbaro. ¿Y estos caballos dónde van a jugar otra vez? En el octavo Chaker. Así que agarrate, Gustavo. No te muevas de ahí y usted no se mueva de la pantalla. Aquí está la jugada. Llegaba Sebastián. El toque para dar vuelta, la habilitación para Adolfito. Ahí se metía Bautista ahí pidiendo la línea y la infracción que será favorable para la gente de Indio Chapalefó. ¿Cómo entendés de esto, eh? Aprendí al lado tuyo que ganaste la Copa Cámara de Diputados. Todavía no te puedo achicar de la grande que te quedó de ayer. Me queda así, chica la silla. Y la sonrisa no se te borra con nada. Ya está Bautista ahí. El Lolo que ganaba esta bucha y alcanza a habilitarlo a Cambiazo, que está solo con Colibrí para correr derecho para el gol. Buen approach. Marcos que va por las dudas. Llega Cambiazo. Ahí está el gol de Adolfo Cambiazo para poner las cosas 7-5. Te diría que se te corta esta combinación. Polista jinete, Adolfito arriba, Colibrí abajo. Se te cortó solo, déjalo. Volvete al medio. No he visto prácticamente errar gol arriba de este caballo. Miren lo que es el tamaño. Taco 50 debe ser. Muy, pero muy chiquitito. Miren el taco, ¿ven? Casi no se agacha. La vista fija, el toque débil de Adolfito y una combinación que llevó varias copas a su casa. Buena salida en el throwing ahora de la gente de Chapaleufú. Bautista que no podía controlar esta bocha. Otra vez la roba a Cambiazo y a correr para el otro lado. Ya va Mariano, que lo conoce mucho. Mariano que alcanzaba a tocarla, la ganaba la bocha que rebotaba en el camino. El Badhander que no pudo ser. Cambiazo, la habilitación para Pite, muy buena. Pite que va a buscar un cogotazo desde ahí. Mariano que sigue para cerrarlo. ¡Impresionante! ¡Qué afinadito que estás, Pite! ¿Cuántos años se habló que ibas a llegar a los 10? Si no es este año. Y te diría que está muy cerquita. Hace rato que está muy cerquita. Pero hay que ganar, ¿no? Y hoy está presente en el marcador. Otra vez Pite Merlos. Qué buena jugada de Adolfito, una habilitación espectacular. Pero mirá lo cerquita que estaba de afuera. El arco prácticamente no se veía. Ahí metió el cogote espectacular de Pite Merlos ante la marca. El cierre de Mariano Guerre, nada pudo hacer la diferencia que se estira a 3 por primera vez en el partido. 8-5 están las cosas. Cambiazo que seguía haciendo estragos con Colibrí. Y en esta jugada entraba Pite Merlos y esto termina en infracción. Pensar que está bien que lo dijimos en la semi, pero por ahí hoy el público es distinto, ¿no? O hay gente que se arrimó a la pantalla. Colibrí estaba perdido en el mes de abril. Se lo habían robado de su casa
lo recuperó embragado en una suma de 120 caballos que iban, me parece, la guillotina. Ahí repatrió su caballo, lo puso para jugar un chaque en la semifinal y dos chaques seguramente el día de hoy. Horacito en la salida, la bocha que rebotaba el hombre de la Dolfina. Se va del otro lado de las tablas y tendremos un throwing desde ese sector. 3:20 de este cuarto checker. Mariano, que ya ganó la bocha, otra vez le queda atrás y otra vez Horacio la pone adelante para que ellos empiecen a correr. El Lolo que tocaba esa bocha, buena carrera de Bautista, va buscando el arco, está muy abierto, impresionante, sensacional, porque la bocha le había quedado realmente muy atrás, ya se había pasado del arco, tenía que abrir la cara del taco y buscar el arco con un tiro donde no le podía dar mucha fuerza y le tenía que dar muchísima dirección. No sabes lo difícil que es. No sé si has jugado algún chaker en tu vida, Gustavo, pero llego a tirar un tiro de esos, me quiebro las columnas en 200.000 pedazos. Se afana una bocha insólita ante Lolo Castañola y totalmente pasado. Tenés que pegarle con la cara completamente abierta. Inspiradísimo el día de hoy, Bautista Egui. Creo que falta un poquito de marcos todavía para que este equipo de Chapalefú se ponga las pilas. Bauti que quería ganar esa bocha, Mariano que quería jugarla, era Bautista el que quería jugar ahí la bocha. De atrás le entraba Sebastián y tenemos esta nueva infracción. Sí, claro, la infracción, la regla nueva que lo llaman ahora. Antes se jugaba así, pero ahora le pusimos, la sacaron, ahora la pusieron de vuelta. Es que vos podés tomar del lado del taco. Lo que no podés es entrar de derecho, desde atrás, como lo hizo Peter Merlos en la jugada. Bautista que levanta el taco. Clara la infracción desde el lugar, Horacito el encargado en ejecutarla. Ahí está Horacio que se va a jugar esta bocha. Bauti que aparecía en escena, también estaba Pite para tomarla de punta, para habilitarlo otra vez a Cambiaso, a correr para el otro lado. Marcos, ¿llegará o no llegará? Llega para trabar, pero viene Pite Merlos que busca el arco directamente. Ay, 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 ay. Héctor, Silvia, los padres de Pite, no lo griten todavía, no fue gol. Las cosas siguen 8-6 cuando llevamos 4 minutos 43. Ya está Marcos cruzando el centro de la cancha. Marcos que la lleva. Bauti de un lado, Lolo del otro. Tienen que jugar un cogote ahí. Se le van a meter los dos. Se le metieron los dos. La jugada que siguió, la bocha que se va afuera. Los jueces que entendieron que no hubo falta. Y será salida para los hombres de la Dolfina. Es que Marcos me parece que la demoró un poco demasiado cuando vemos el salto justo de Lolo Castañola. Adolfito seguramente va a ser el encargado de sacar la bocha desde el fondo. Ahí está el Lolo, ¿vas vos? Sí, voy yo. El Lolo que sale como una tromba para adelante. Espero que lo atajen en esta jugada. Ahí se abrieron Mariano y Marcos buscándolo a Pite Merlos. Ya está Mariano con el backhander. Bauti a la pasada que tocaba y ganaba esa bocha, pero se le va afuera y tendremos otro throwing desde este lugar. Qué habilidad, cómo la toman de punta con el cigarro con un poquito de ángulo para volcar y agarrarla otra vez ellos mismos. Sebastián que la ganaba, Pite que le saca un poco de ventaja a Horacio y a Bautista. La bocha que se le abre, no es problema para Cambiaso. Le saltaba demasiado, Marcos que la recuperaba, Mariano que ya la tiene, se la va a jugar contra Bartolomé Castañola. ¿Cómo frenó la yegua de Mariano? Como en una baldosa, quedó ahí frenadito la habilitación para Bautista. Y Bauti que se viene, también está Marcos, van 2-1, Bauti que se la va a jugar, Marcos que le va a borrar al hombre de la jugada. Se viene Bauti, se va buscando el gol, ya lo pasó Sebastián que queda más atrás, tiene que controlar esa bocha, no lo pudo hacer. Y mírase al cielo como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué se me escapó de esta manera? Qué impresionante, qué jugada hizo, espectacular la jugada de Marianito Guerre cuando lo vemos a Pite Merlos con algún inconveniente para cambiar el caballo, 6 minutos 50, cambian de caballo para la última jugada, ahí venía Sebastián Merlos a toda carrera con Silvi, intentando trabar el taco, muy bueno el toque hacia adentro, Bautista con toda la tranquilidad del mundo para definir la jugada, la bocha que no la alcanza a concretar, pega en la mano el caballo y se va afuera. Ya sonó la campana de este cuarto chakra y 30 segundos más. Sebastián que busca ese backhander, que va a dormir contra las tablas.
se termina este cuarto chakra. Las cosas están 8-6. Un buen chakra de los hombres de la Dolfina en un partido muy cerradito, muy apretado. Entraron muy enchufados en el arranque y por eso marcaron esta diferencia. Este es el descanso largo. Antes del quinto chakra, nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, estarán estos 8 protagonistas jugando el tramo final de esta final del 108 Campeonato Argentino Movicom Belsaud. Y aquí se pone en marcha el quinto chakra. Ahora sí, con el Badhander y la primera falta de este periodo cuando llevábamos 10 segundos. Qué despelote se va a armar, porque la bocha rebota en uno de los caballos, en el caballo de Daniel Boudou, uno de los jueces del partido. Augusto Gómez Romero a todo galope hacia el punto de las 60 yardas, sin dudar los 4 integrantes de Chapalefú con alguna protesta. Ahí está la repetición, ven, pega en la pata del caballo de Boudou. Horacito que lo toma, pega bajante de revés. Aparentemente debería haberlo entrado de derecho. La falta que le dan en favor de la Dolfina. La bocha que tiran en el punto de la 60. Y es la cuarta posibilidad de las 60 yardas. Hasta ahora creo que no convirtió ninguna Adolfito. Esta es Etna, la yegua que tiene entre sus piernas. Esa que buscaba en las semifinales para tirar los penales. O sea que debe ser lo más cómodo que tiene, cuando Bautista todavía no tiró ni un 60. Ni un 40, ni un 30. Ahí está Cambiaso que se va preparando. Creo que también en parte es a lo abierto y a lo limpio que está haciendo esta final. Ahí está Cambiaso, la bocha que vuela, vuelve a abrirse sobre la derecha. Se va afuera y es la cuarta posibilidad desde las 60 yardas que Cambiaso no pudo aprovechar esta tarde. Ya está Horacio. El partido que está 8-6, buena habilitación. Marcos que pasa toda carrera, llega Lolo Castañola, buen approach de Marcos que había tomado esa bocha de revés, acomoda al lado del derecho. Ahí está Marcos tratando de sacar un conejo de la galera, va el mago, la bocha que le salta, no la puede controlar y el Lolo que se recupera para sacarla. Ya está Sebastián buscándolo otra vez a Cambiaso. Ahí va Cambiaso, buena carrera, ahora Cito que lo persigue, Cambiaso que va buscando el arco, lo va poniendo entre ceja y ceja. De revés va la bocha, Horacito que la controla. Sebastián que venía a toda carrera, ya nada podía hacer y volverá a ser salida para Chapalefú. Es que Horacito está muy zarpado hacia adelante y se le cuela por las espaldas a Adolfito Cambiaso. No podés dejarlo a Adolfito completamente sola. Una jugada bárbara de Marcos Segui arriba de Gata, que jugó medio chaker, que jugó 2 minutos y medio quizás del primero, está muy entera. Tiene mucha máquina Marcos Segui el día en este chaker. Veremos cómo la aprovecha. Y Horacito que esté un poco más atento atrás, ¿no? Porque Adolfito no le des un espacio. El Lolo que se la dejaba a Sebastián. A Cambiaso. Cambiaso otra vez para Castañola. Bautista. Que lo venía relojeando a Sebastián. La habilitación ahora para Mariano Aguirre. Mariano que levanta esa bocha delante de Cambiaso. Y temerlos ahora. Horacio que da vuelta, también el Lolo. Va el Lolo buscando la habilitación. Horacio y antes que todos. Bautista ahí que la pedía y otro taco que vuelve a romperse cuando impacta la bocha. El Lolo Castañeda que alcanza a dar vuelta. Bautista que ya dio vuelta al taco para pegarle con la empuñadura si tiene chance. La bocha que queda muy abierta. El Lolo que buscaba la habilitación para Cambiaso. Marcos. Que ganaba esta bocha. Y me parece que si fue foul fue de Adolfito, ¿eh? Yo creo que Marcos tenía más línea, venía directamente hacia acá la pelota. Me da la impresión que si hubo falta va a ser en favor de Chapalefú por haberlo tocado a la pasada el hombre de la Dolfina. Ahí vemos el aplauso, ven el topetazo ahí de Adolfito Cambiaso hacia Marcos Segui. Los jueces entienden que había falta. Sebastián Merlos, que creía que era falta a favor, se fue a cambiar de caballo en la otra punta. Si se iba la gente de Chapalefú, quedan 3 contra 4 en estos momentos en la cancha. Ahí está, Bauti que juega esta bocha. Lo quiere dejar atrás a Cambiaso. Acelera Bauti, vuelve a acelerar ahora frente a Pite. A la pasada la quería ganar en el aire. El Badhander que lo tomaba Pite Merlos, ahora lo tiene Marcos, tratando de darle línea a sus compañeros. El Lolo Castañola que no podía, reclamaba Horacio a la pasada. El Lolo que la tiene ahora
La Ucha que llega contra las tablas. La carrera del back. Antes Mariano Aguirre. Pite ahora que la trae. Ah, impresionante. De punta la toma Cambiazo cuando se venían dos hombres de Chapalufú. Impresionante cómo corre la cegua de Pite Merlos. Horacito que acelera último momento para sacar este backhander. Marcos que da vuelta. Ahí está Marcos Segui buscándolo ahora a Mariano y a Bautista para que corran contra Sebastián y el Lolo Castañola. Bauti que los espera y lo ve pasar a Marcos y a Mariano. La bocha que le va a quedar a Sebastián Merlos. Mariano que lo tomaba, se la robaba de revés. Busca acomodarlo ahora para Marcos Segui. También estaba Cambiazo dando una mano en defensa. La bocha que queda un poco corta para esta salida. Marcos Segui con ese backhander que vuelve a dormir en el hombre de la Dolfina. Mariano ahora tratando de darle línea al número 3 de Chapalufú. Y otra vez aparecía en la jugada el hombre de Chapalufú cuando se querían escapar los de la Dolfina. Y me parece que tampoco, ¿eh? Rebota la bocha del backhander en las patas de la yegua de Adolfito. Ahora seguramente en la repe nos va a quedar mucho más clara. Este va a ser el primer penal que va a tirar Bautista desde el punto de las 60 yardas. Pero miren el rebote, ¿no? El backhander intentando habilitar, ¿ven? La bocha rebota medio hacia el centro de la cancha. Me parece que Sebastián tenía mucho más línea que Bautista. Ahí está, clarísimo la seña de Sebastián. La línea la tenía yo. Los jueces entendieron que la falta era de él. Y el penal de 60 yardas para Bautista. Muy importante cuando estamos 8-6 a 3.47 de este quinto chácar. A ver, Martín, tiran hacia el arco que te da más chances de buscar un objetivo de fondo, ¿no? Que te permite más apuntarle, tener en la mira el arco. Al cartelito del número 5 del chácar, cuando me parece que está el Tucán viviendo un partido también en otro punto de la cancha, en el palenque. ¿Qué haces, Tucán? Se está viviendo con todo acá. No regalemos el backhander, eran las palabras de Cambiazo. Vamos a organizarnos mejor en defensa. Y Lolo le dijo a Sebastián, jorobate si jugás de dos, pero metele y metele. Pite, una barbaridad lo que está jugando, le dijo Cambiazo al número 3 de la Dolfina. 8-4 estamos en la tabla de las infracciones. Cómo empieza a soplar ahora el vientito que está cruzando la cancha. El número 1 de Chapalufú con esta posibilidad de poner al equipo nuevamente a tan solo uno de la Dolfina. La bocha que va tomando altura. Adentro va la bocha. El festejo de Bautista. Y las cosas están 8-7. Qué bárbaro. Qué tarde está teniendo Bautista. Impresionante. No solo a la hora de meter goles dentro de la cancha, sino miren, a la hora de tirar penales. Una ejecución perfecta. La altura suficiente para pasar arriba de los tacos de los 4 jugadores. El festejo de Bautista arriba de Lupe. Qué bárbaro esta yegua que juega la temporada en Palm Beach y después viene a jugar el Abierto Argentino. El backhander un poco corto de Mariano Aguirre, la recuperación de los hombres de la Dolfina y se vienen Pite Merlos y Cambiazo, el cogote sensacional de Pite para Adolfo. Ahí está Cambiazo buscando el arco, adentro va la bocha, impresionante, usted lo vio desde aquí. No tenía mucho ángulo, no se hizo problema, pegó ese cogotazo para conseguir este gol y otra vez la diferencia es de 2. Es que no te das una idea lo que corre la yegua que tiene Adolfito entre sus piernas. Etna era la que había sacado, esta la que tenía de espera. Es un avión a chorro. Mirá que la yegua de Marcos, la gata, es muy ligera. Le sacó 2 cuerpos en un ratito y metió un cogote bárbaro. Les duró poco el festejo a la gente de Chapa. Otra vez está 2 goles arriba la gente de la Dolfina. A formarse una vez más es lo que decía Augusto Gómez Romero. En la salida del throwing está Bautista ganando esta bocha. Bartolomé Castañola, que va para marcarlo. Bauti, que parecía que iba a buscar desde lejos. Ahora llega Marcos para defender esa bocha que viene en el aire. Ahora Cambiazo la tiene con la marca de Horacito Egui. Ya estaba Pite, que muy rápidamente había dado vuelta para correr para el otro lado por si recuperaba esa bocha. También está Bartolomé Castañola. Contra los dos va a pelear Mariano Aguirre. Llega Mariano, que alcanza a jugar este backhander. Llega Marcos ahora para jugarla para Bautista. Impresionante cómo volcó la yegua de Cambiazo cuando había quedado muy complicado.
Sebastián Merlos manejando esta bocha. En el camino se tiraba Bautista para ganarla. El Badhander para buscarlo a Marcos. Pite Merlos que la jugaba por el lado de las tablas para Cambiaso. Bautista que entraba, la ganaba. Sebastián que la recupera con uñas y dientes. Impresionante, enchufadísimo. Bauti otra vez que la paraba, quería dar vuelta. Pite que estaba muy atento, marcando línea. Y están los de Chapalufú que iban para la 60 como si fuera para ellos. Y para el otro lado, la gente de la Dolfina van a consultar creo que al tercer hombre para ver de quién fue infracción. Sí, me da la impresión que sí. Ahí vemos Daniel Bautista que le dice acá a Marcos que aprovecha para ir volando hacia el palenque. Vemos mientras que deciden, ¿qué dice Patricio Garrahan que está allá en el palenque de Chapalefú? Y lo que habíamos dicho al principio, Gramilla y Gatti van a jugar medio chagger cada uno. La gata se le cansa, Marcos se sube a Gramilla, va para allá. Acá todo muy bien, los ventiladores de fondo que se escuchan le están tirando agua a las yeguas que van a jugar los últimos dos chaggers. Ahí tenemos la discusión sobre la falta. Finalmente los jueces se ponen de acuerdo, dan un foul desde la mitad de la cancha. Cuando lo vemos a Bautista ahí con algún problema con Lupe, esta yegua propiedad de Bob Daniels, su patrón de Pony Express en Palm Beach, que se la prestó ya en el año pasado, se la vuelve a prestar este año. Ahí lo vemos Adolfo Cambiaso, que cambia por tercera vez de caballos en este quinto chaker. Tucán, ¿qué pasa que cambia tanto de máquina Cambiaso? Martín dijo recién cuando se bajó de Colibrí, a Colibrí lo quieren todos los chakers. Realmente está muy contento con esa chuva que le ha dado tantas satisfacciones. Allí estaba el Tucán Pereira ahora. Y el que debe estar trabajando bastante es Federico Golderholm, ¿no? El que está encargado, el doctor veterinario que está encargado de los ventiladores esta tarde. Esos que le permiten recuperarse rápidamente a estos caballos. Ya está Cambiaso manejando esta bocha. Adolfito que se viene, Mariano que lo va esperando. La bocha que le va a quedar a Sebastián Merlos. No salía ningún hombre de Chapalufú y ahí se lanzaba Bautista. Después reclamando falta. Sebastián que lo va a encarar a Marcos. Después entraba Mariano Aguirre también. Marcos que se venía y tenemos una nueva infracción. Qué complicado, nenes, el caballo que tiene Sebastián Merlos. Es muy, muy ligero, pero con algunas complicaciones en la corta. Igual él se las ingenió para jugárselas. Miren, el caballo que revolea para acá, para allá. Bautista que lo topetea atrás. Sebastián que sigue mirando a Marcos y la toca, lo choca atrás. Marcos que le da lugar. Mariano Guerre que entra de punta. Tres jugadores en contra de Sebastián. Y este jugador que está en pantalla se las ingenió para sacar este penal de 30 yardas para que su compañero, el número uno, Adolfito Cambiaso, trate de convertir en tanto y estirar la diferencia a tres. Adolfito que va a seguir acomodando un poco más la bocha. Tendrá esta falta desde las 30 yardas. Podía elegir lugar o 30. Creo que con esta no va a tener inconvenientes. La posibilidad de poner tres goles arriba a la gente de la Dolfina cuando quedan 15 segundos para jugar este quinto chaker. Seguramente después del gol no habrá mucho más tiempo para llegar hasta el centro. Cambiaso, la bocha que va bien arriba a dormir contra la avenida Libertador y la Dolfina que pasa a tomar el control de esta final por 10-7. Qué barro, qué final vamos a tener. Por ahora la Dolfina parece controlar el partido. Es quien estira la diferencia a 2, en este caso a 3. Cuando escuchamos la campana final de este quinto chaker, una diferencia bastante agradable para este jugador, para Adolfito Cambiaso y sus compañeros. Por ahora el partido está cerrado para la gente de Chapalufú. La Dolfina no parece tener fisuras. Veremos la respuesta de la gente de Indio Chapalufú. Horacito ganando esta bocha. Ay, 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 ahí estaba. Ya se había bajado Bauti. Esperemos que sea sin consecuencias. Ahí lo tenemos a Bauti. Me parece que fue el bochazo de la yegua. Llama Chapa Bárbaro este caballo que está jugando. Está en la lista como caballo de Horacito. Yo creo que Horacito se lo ha prestado a Bautista para el día de hoy. Es hijo de Bartola, una yegua colorada que jugaba Adolfito y Southern Hollow. Es una yegua, la Bartola, que jugaba en el año 86. Malapata, Barcellesa, Bartola,
Ibaliña. Esa era la lista de Adolfito en el año 86, sus cuatro caballos de la final. Ahí está Bauti que vuelve a montar. Aquí tenemos la jugada. Ahí tenés el bajander, la bocha que pega en la mano del caballo de Adolfito, de Bautista. Bautista que pide tiempo, ¿ves? Está como adormecida, una mano. Le debe haber pegado en un nervio, el caballo está sin problemas y va a seguir jugando. La salida de este throwing, ya estaba Adolfito ganando esa bocha. Mariano que se metía de revés para recuperarla, Sebastián que venía ahora. Y a la pasada se quedaba sin taco Marco Segui y tenemos una nueva infracción. Me llama un poco la atención, ¿no? Dos jugadores que le tiran de revés a la bocha es algo bastante fácil de cobrar, ¿no? No hace falta mucha ciencia para darse cuenta. Pasó Adolfito, le tiró de revés. Mariano. Con Mariano R de revés. No hubo infracción de ninguno. En este caso, la última me dio la impresión que Sebastián Merlos debería pegar de revés. Le arrancó el taco con las riendas de la mano a Marcos y por eso la infracción va a ser desde el lugar en favor de Indios Chapalefú. Ahí ves, los dos le tiran de revés. De alguno de los dos tiene que haber falta. O de Mariano o de Adolfito. Ahí Sebastián debería haber pegado de revés. Marco Segui que le engancha el taco con las riendas. Y el foul desde el lugar. 9 a 7 en la tabla de las faltas. 10 a 7. 9 a 6 en la tabla de las faltas. 10 a 7 está el partido. Se viene la gente de la Dolfina. Ahí está Pite Merlos buscando el arco. Agarraba muy mordida la bocha que se le va afuera y será salida para la gente de Indio Chapalefú que realmente ha zafado de esta. Horacio en la salida, la bocha que pegaba en la cegua de Cambiaso que vuelca muy rápido la recuperación de la situación, sin embargo sigue el peligro, se viene Cambiaso y sigue en el cono de sombra, aparece Marcos, la trabada de Sebastián Bautista que lleva para limpiar todo por el fondo, ahí está, aparecía el patrón Bermúdez, ahora va tratando de eludir las trabadas Mariano Aguirre que la tiene ahora, Mariano que da vuelta y lo quiere buscar a Horacio, antes que él llegaba Sebastián Merlos. Jugando este Van Hander entre Marcos y Mariano, quieren despejar esa bocha de ahí. La gente de Indio Chapalefú que no termina de zafar de esta situación. Mariano jugando por el lado de las tablas. Sebastián que la tiene, da vuelta. Mariano que la ganaba. Bartolomé Castañola que la tiene ahora. Sebastián con un cogotazo impresionante que va buscando el arco un poquito apenas abierto sobre la izquierda, la bocha que se va afuera. Y qué problema que tiene Chapalefú para salir desde ahí. Hace un rato que no puede pasar la mitad de la cancha, muy enchufados. La gente de la Dolfina marcan constantemente. Bautista, no hay un momento que esté solo, siempre hay un jugador de la Dolfina arriba de él. Y eso hizo demorar bastante las cosas para la gente de Chapalefú. Se complicaba ahora la gente de la Dolfina en el regreso de Mariano para Bautista. Otra vez hay dos hombres de la Dolfina para recuperarla. El bajando que queda corto, por eso lo gana Bautista ahí. Estamos en el sexto chácar, llevamos 2 minutos 42. Lolo Castañeda que me parece que se pasaba en la marca. Y tendremos una nueva chance con un penal, que será lugar o 60. No, seguramente va a ser 60 yardas. Bautista apuntaba hacia su arco, estaba en ataque. La jugada, ahí está, ¿ves cómo la toma? Miren el Lolo donde está, ¿ven? Si bien Bautista la tocó bastante hacia adentro, yo creo que el Lolo estaba muy sobre la mitad de la cancha. Sebastián amagó, el Lolo se tiró de cabeza. El juez estaba muy bien ubicado, ¿lo ven? Daniel Boudou estaba completamente atrás de la jugada. Yo creo que lo vio muy, muy bien. Consultaron, me parece, por lo que demoraron con el tercer hombre, que dio foul. Iba a haber un penal de 60 yardas, que veremos si Bautista sigue enchufado. Porque lo van a necesitar y bastante. Cuando van 2.48 de este sexto chácar, son tres los goles que dividen ambos equipos. Gustavo. 10 a 7 está el partido. 10 a 8 puede estar ahora. ¿Podrá Bautista desde las 60 yardas? Cambiaso hasta el momento no pudo. A ver, ¿qué palenque tiene algo que decirnos ahora? Gustavo, te contaba lo que hablabas recién con Martín, que no podían salir de atrás. Vino dos veces Bauti a decirle, ahora sí, tranquilo, tranquilo. Te había contado que habían vuelto muy apurados al throwing.
todavía les quedan tres chakras, están las repeticiones, por eso seguramente el grito de Bautista, no te apures, no quieras salir, le habían quedado dos saques a Cambiaso y era por eso el grito. Y creo que le está complicando muchísimo, le está bloqueando muchísimo los saques ahora, Cito. Me parece que hace un toque un poquito demasiado largo y con mucho ángulo y lo cierra muy bien Cambiaso. Bauti buscando desde la 60, en el camino la paraba Sebastián, entraba Marcos para ganar esta bocha, Lolo Castañola para sacarla. Lo persigue Mariano Aguirre, tampoco pudo Bautista desde la 60, también lo silbaron, Bauti que la quiere, ahí está Bautista y entre medio de dos hombres de la Dolfina. Bartolomé Castañola que parecía que la recuperaba, Sebastián que se metía en la jugada y le pisaba la bocha que se abre, Bauti que sigue reclamando, Sebastián que la tiene, Bautista con el toque hacia atrás, la fortuna te sonríe, en esta se te dio, en aquella te la pateó la yegua y fue afuera. Aquí te la regalaron, te la dejaron ahí picando, había que tocarla para atrás. Para mí sería una complicación terrible, para este señor no. Me tendría que fijar para ver si hubo algún otro jugador de Chapalefú en momento de meter el gol. Ven, otra vez la misma jugada, Mariano Aguirre y Adolfito, los dos que le pegan de revés. La bocha que le pica Sebastián, que no la puede tocar y con un toque débil por atrás de la cola. Espectacular el gol de Bautista. Me parece que hasta el momento convirtió todos los goles de Chapalefú. Casi, casi, uno de Marcos en el segundo chakra. En el chakra que ganaron 3-1 en el parcial. El Barhander que volvía a quedar en la yegua de Cambiaso. Bauti que se quiso jugar esta bocha, atento estaba Cambiaso y terminamos en un nuevo penal. Es que le están colocando el caballo en forma magnífica, tanto Sebastián, Adolfito, Pite. Miren, ahí la toma Pite Merlos, ¿ves? La bocha que queda picando. Mirá, mirá Adolfito, sujeta y lo pone medio de costado. Estaba Marco solo, la bocha que rebota en el caballo de Adolfito, Bautista que se cruza claramente delante de él y ocasiona esta infracción de 60 yardas, dándole la quinta posibilidad a Adolfito de poder meter el gol desde ahí. Gustavo. Sí, Tucán, te escuchamos. Te cuento las cábalas de la Dolfina. Adolfo Cambiaso, bueno, no tiene muchas, pero no habla la noche anterior con su mujer María Vázquez. Eso me dijo ella. Y por otro lado, Lolo juega con la billetera puesta en el pantalón. Bueno, hay que ver cuánto lleva dentro de la billetera. Estamos guarda con los carteristas, todo lo Lolo después del partido. Más de 2.50 sabemos que no lleva. Cambiaso desde la 60, rompiendo el maleficio. No era la tercera la vencida, era la quinta. Y otra vez la Dolfina que toma tres goles de distancia sobre Indio Chapalufú. Ahí lo tenés, un jugador de la talla de Cambiaso. En estos momentos es donde tiene que aparecer. Este era el más difícil de todos, quizás. El quinto en tirar, en el sexto chaker. Ahí metió la bocha, ahí metió el gol. Volvió a estirar por tres la diferencia. 11-8 está el partido en estos momentos. Ya estaba Bartolomé Castañola. Bauti, que parecía que iba a jugar un Badhander, finalmente se la juega, da vuelta, está la marca de Sebastián Pite que aparece para robar esta bocha, sigue reclamando el número uno de Chapalufú, los hermanos Merlos que se arreglaron para recuperar esta bocha, Sebastián ahora para jugársela. Marcos abriendo este Badhander que va a tomar Mariano Aguirre, otra vez el Badhander que queda en un hombre de la Dolfina, ahora sí toca aparecía para ganarla. Lolo que lo borra de la jugada y se va a jugar esta bocha contra las tablas. La hace muy bien Castañola. Horacito que lo sigue, sigue el Lolo. Horacito que lo quiere sacar Mariano, que va a jugar hacia las otras tablas. El Lolo que aparecía, jugaba ese Alejandro delante de las manos de Mariano. Y Mariano que lo va a buscar y lo increpa al back de la Dolfina. Qué encontronazo de dos exjugadores. Le tiraron con muchísima bronca la jugada. Yo creo que fue foul del Lolo Castañola. La bocha no había agarrado suficiente distancia. Mariano venía muy derecho. El Lolo se había corrido un poquito hacia la izquierda. Ahora vamos a ver en la repetición, se va a ver mucho mejor. Vemos los dos jueces. En primera plana, Daniel Boudou. Una excelente jugada de Bartolomé Castañola que se le había colado por el lado de adentro. Horacito a toda fusta. Ahí lo toca un poquito atrás. Ahí le cuela el taco Lolo Castañola, ¿ven? Se queda parado Mariano Aguirre, que venía toda carrera, le pega la bocha hacia adelante. Lolo estaba desplazado un poquito hacia la izquierda. Me parece que debió retomar y ahí le mete el taco hacia adelante. Después un toque de titanes en la esquina de la cancha. Vemos qué deciden los jueces finalmente. Gustavo. Sí, Tucán, te escucho. Estalló la tribuna de la Dolfina. María Vázquez está saludándolos y moviendo la colita. Bueno, ahí estamos, ahí tenemos a María. Gracias por el saludo, ¿eh? A ver si mueve la colita ahora, Tucán. Te digo que bueno, pasamos
del calor del palenque de la Dolfina al calor dentro de la cancha. Esto va a ser falta desde el centro de la cancha. Gustavo. Los jueces que se siguen hablando. Sí, Cucho. Una pregunta que te hago. ¿Voló alguna amarilla? No, no la vi, pero se dijeron de todo. Al Lolo Pobre le tocó justo en el lugar donde más gente ha de Chapalfú, no solo en la tribuna, sino en el departamento que está atrás del arco del tablero. Muchísima gente de Chapalfú de este lado le dijeron de todo, pobre Lolo, por eso tuvo que arrancar rápido para la mitad. Ahí tenemos los edificios donde cuento 6 banderas de la gente de Chapalfú y aquí ya están jugando esta falta. Marcos que está buscando esa bocha, Pite que busca acomodarse de un lado y del otro, le tiraron a Marcos, sigue Horacito ahora, Marcos que quería ganar esta bocha, Sebastián que se tiraba para llevársela, ya tenemos una nueva infracción. Ahí está el loco Sebastián a toda carrera intentando sacar la bocha desde ahí, pero la falta fue muchísimo antes, un toque bárbaro de Horacito de revés hacia adentro. Sebastián que se colaba delante de él, ambos jueces que están de acuerdo. Tiro la bocha, va a haber una infracción desde el lugar muy cerquita del arco, dándole una muy buena posibilidad a Bautista de achicar la diferencia. Miren, ¿ven? Martín. Ahí nomás, apenas 15 yardas. A ver, Tucán, ¿qué tenés para decirnos? Amonestado cambiazo, ¿eh? Bueno, recordemos un poco que a la segunda amarilla no puedes jugar el próximo partido, a las 3 amarillas recién te vas de este, y a no ser que te pongan roja directa, no te vas de este partido. ¿La amarilla fue por él o por mostrar, por el bailecito de María? Por protestar. Ahí estaba la falta que jugaba desde el lugar Bautista E. El descuento para la gente de Indio Chapalufú y el partido que se pone 11-9 cuando llevamos 5 minutos 48 de este sexto chaker. Ahí tenés la jugada de Horacito. ¿Ves? La toca de revés por abajo del cogote. Él toma otra vez la línea. Sebastián Merlo estaba muy desplazado hacia la izquierda. Se cruza claramente delante de él, ocasionando la falta. Tras ello, la conversión de Bautista y el 11-9. Están apenas 2 de diferencia ahora. Otra vez muy enchufado Bauti, ganando la bocha en la salida de este throwing. Ya la tira larga y va a tratar de pasarlo sin la bocha a Lolo Castaño. Alcanza a pasarlo, la tiene que jugar de revés. Busca el arco. Está. Adentro va la bocha. Y la gente de Indio Chapalufú que estalla. La diferencia que se achica y el partido que se pone 11-10. Es que tienen una de espada. Es impresionante lo inspirado que está este jugador, lo que le anda la caballada. Pareciera que Lolo andaba en otra velocidad. Lo pasó por arriba, convirtió el 9º gol de él en una final del Abierto Argentino. Impresionante, con tan solo 1 o 2 fouls. Miren, la aceleración de la yegua, cómo la deja Lolo, pero deja la bocha completamente de revés. Un toque débil por abajo del cogote y achica la diferencia a 1. ¿Qué partido estamos viendo y qué 2 chakers se vienen, Gustavo? Horacito que lo aguanta Pete, el Badhander, para buscarlo a Mariano. El Lolo Castañeda que entraba de punta y se roba esta bocha, ahí se viene. Va Castañeda por el descuento para agrandar la diferencia de la Dolfina. La campana final, busca el arco. Horacito que se había tirado a atajarlo. El Lolo con el Badhander, también cambiazo. La bocha que parece que va adentro. Marcos que la quería sacar y otra vez la bocha va a dormir adentro del arco. Qué mala la fortuna que tiene Marcos. Y Bauti, ¿qué le dice? No le tires más, no le tires para ningún lado. Dejala que entre sola, qué mala suerte tiene realmente por esta jugada. Qué bien le había puesto el caballo Horacito para bloquearle el tiro. Horacito que pasa con el Lolo Castañola, atrás venía Mariano. Miren qué toque magistral de cambiazo, un centro a la pasada. Marco que le pega con la caña, la bocha que va a pegar en la banderita. Ahí pegó en la banderita y se metió para adentro. Se cierra el sexto chaker, las cosas están 12-10. Salida del throwing. Ya está la gente de la Dolfina. Cambiazo manejando esta bocha. Bauti que lo aguantó. Sebastián que roba muy bien esta bocha. Se viene Sebastián Merlos. La bocha que quedaba atrás. Pite que busca el arco. Encuentra al banderillero. Encuentra el gol. Y otra vez la Dolfina está 3 arriba. Ay, 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 se confió demasiado Bautista y qué habilidoso Sebastián para afanarle la bocha. Y qué puntería tiene Pite, ¿no? Se lo nombra poco en el partido, pero cuando se lo nombra, ay, 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 cuando se lo nombra hace un daño bárbaro. Ahí está, la bocha le había quedado picando arriba de Chapita, otra vez la lleva de su hermano, le pasó la bocha por arriba del banderillero. Ahí vemos, esta es la típica jugada nueva, ¿ves? Sujete de cambiazo, amague. Bautista que sujeta muy bien y ¡pac! El toque en el aire, casi lo baja del caballo. Espectacular la jugada de Bauti. Ya está Mariano Aguerre, Mariano robando la bocha. Sebastián.
la bocha que viaja afuera y tendremos este throwing cuando llevamos 1:10 de este séptimo chakra. Ya está corriendo de Cambiaso para Pete Merlo. Ya le va limpiando la marca para Cambiaso otra vez. Viene Cambiaso. Mario Guerra que viene más atrás, el aproche de Adolfito para buscar el gol. Está adentro, va la bocha. Y ahora hay diferencia de 4, 14-10 se pone este partido. El mejor momento de la Adolfina, justo en el séptimo chakra. Qué bien le viene, un golazo de Pete Merlos. Otra vez Pete quien roba la bocha. Marcos no llega a trabarlo, lo habilita otra vez a Adolfito. Miren, la aceleración de la yegua le deja, le saca la marca. Ahí lo barre a Marcos hacia afuera, lo dejan completamente solo. Adolfito que le pega un par de chirlos a la yegua cuando ya le había sacado aproximadamente 50, 60 yardas. Miren cómo reduce la velocidad, la vista clavada en la bocha, el gol y 4 goles de diferencia en este séptimo chakra. Marcos que se viene ahora. Bauti que se la pide, la bocha que se va abriendo, luego Castañola que va a buscarla también, Mariano Aguerre, Mariano que la quiere tocar, la bocha que no le llega a Marcos, ahora sí le queda Mariano, el bartender que duerme en Sebastián, Marcos que venía más atrás pidiendo la falta, y me parece que Chapalefu tendrá esta posibilidad de descontar desde el lugar o desde las 30. Y Cambiaso que sigue protestando, ya tiene tarjeta amarilla, por supuesto a fin de temporada se borran todas, pero que no le vayan a poner otra en este partido. No, otra no, le tienen que poner 2 más. Está fuera de peligro. Ahí vemos una muy buena jugada de Mariano Aguerre. Mariano que intenta trabarle el taco, lo molesta, Lolo la toca. Sebastián Merlos que la pellizca de revés. El bajander de Marcos que vuelve a pegar en el caballo de Sebastián Merlos. Espectacular. Y ahí la falta de Sebastián delante de Marcos Segui. Tucán, ¿a quién tenés en el palenque? Estás muy bien acompañado, ¿no? Estoy muy bien acompañado. Tengo a María. María, ¿estás muy nerviosa? Más o menos, bastante, sí. Bueno, ¿cómo ves el partido desde el palenque? Siempre lo veo desde el palenque. Es por ya por cábala. Adolfito no tiene cábalas, pero yo sí, la única. Bien, se ve bien. Está bueno porque lo ves con los peticeros y te vas enterando cosas que yo me pierdo, que por ahí no entiendo. Entonces escuchas comentarios, cuando termina el partido le digo que bien te anduvo la fulanita, que buena esta jugada. Como mis pequeñas trampas. Gracias, María. No, gracias a vos. Chau. Bautista ahí desde las 30 yardas descontando para Indios Chapalefú, manteniendo y dándole vida, respiración, ritmo cardíaco a su equipo. Las cosas están 14-11. Ay, qué buena, otra muy buena ejecución de Bautista ahí, impactó la bocha perfecto, la bocha que se desvía un poquito hacia la izquierda, pero no tiene inconvenientes para concretar este 30 yardas, 14-11 están las cosas. Qué importante es esto. Prácticamente 4 minutos y pico que quedan de este séptimo chakra. Bartolomé Castañola ganando la bocha en la salida de este throwing. Ya lo está buscando a Cambiaso. Horacio y la bocha que se elevaba demasiado. Otra vez lo buscaban a Bauti. A Cambiaso. Bauti es el que iba a llegar para tratar de recuperarla. Horacito despejando, salvando la situación. Buscándolo a Mariano Aguerre. Si Mariano alcanza a ganar esta bocha, lo tiene a Marcos. Precisamente a él lo busca. Qué carrera terrible de Marcos contra Lolo Castañola y también contra Sebastián. El approach que queda un poco corto. Marcos que va a buscar el arco ahora. Se va acomodando. Busca el arco. Adentro va. Esa bocha parecía que sí, parecía que no. Lo tiene Marcos, lo tiene. La defensa de Sebastián para sacarla. Horacito que va a aparecer otra vez. La quiere jugar la bocha que le vuelve a quedar abajo. Cambiaso que se la roba. Y Horacito que termina ganando una falta. Y Cambiaso que se enoja. Qué terrible. Importante, qué bárbaro, qué buena jugada de Marcos. Y espectacular lo de Mariano, que casi de memoria le jugó la pelota al loco Marcos, que venía a fondo en Serás Candela. Pero qué buena la llevó a tordilla de Lolo Castañola. Ahí le pega para la bocha que de acá parecía que iba al arco. El Lolo que tiraba el bajando al revés, la bocha que le quedaba. Marcos que la tocaba y miren cómo aparece. Cuando no, la rueda de auxilio de la Adolfina. Sebastián Merlos para zafar la bocha. Horacito que le quería pegar, la bocha que no la encontraba, la bocha que rebotaba, finalmente el throwing en favor de Chapalefú. Marcos que vuelve a buscar desde ahí, la bocha que va buscando el arco, va a aparecer Bauti para meterla otra vez hacia adentro, aparece Marcos, adentro va la bocha, eso es lo que dicen los jueces. Marcos, rompiste el maleficio. Esta vez lo metió y lo metió a favor de su equipo. Qué gran premio a este gran jugador que tuvo que lidiar con este cambio de posición en esta temporada. Reganó el abierto como número 1 allá en la década del 80. Lo ganó como número 4 en la década del 90. Ahora como número 3 está buscando un premio más para igualar o imitar a su tío Alberto, que lo ganó en casi todas las posiciones. El Lodo Castañola con el Badhander que va a buscar Cambiaso. Horacito también llegaba sobre la jugada. Se escapa Cambiaso con la bocha pegadita contra las tablas.
Pite que llega para buscar nuevamente la habilitación. La bucha que va muy abierta, pero Pite va a tratar de llegar antes de que se vaya. Está pegadita, está del lado de adentro. Ah, no, ya estaba afuera, ahí la tiene, ¿eh? 4 minutos 40, 14 a 12 está el partido en este séptimo Chaker. El cogotazo de Bauti para buscarlo a Mariano. Pite que se había tirado para trabar de esta bocha. Horacito que ya había pasado a la mitad de la cancha para ponerlo otra vez adelante. El Lolo Castañola que va a llegar antes que los hombres de Chapalufú. Marcos que quiere en el aire, alcanza a ganarla. Después se le metía a Pite. La famosa jugada que vos me explicaste tantas veces. Podés tomarlo, sacarlo de la jugada y ganar la bocha, pero no podés entrarle de atrás. Exactamente. Otra vez una jugada muy parecida. Marcos que toma la bocha. Adolfito que a mi criterio le entra de atrás. Adolfito que sigue buscando explicaciones. Un backhander del Lolo muy potente, pero muy directo. Ahí está Marcos que le alcanza a tocar de costado. Vuelca hacia la derecha y ven con el ángulo que le entra Adolfito desde atrás. Desde atrás y desde el costado. Los jueces que conversan. Y la infracción desde el lugar, importantísima, cuando ve un técnico. ¡Ah! Y un técnico en estos momentos del partido. Y me parece que va a haber tarjeta amarilla también. Ahí está. Para Pite Merlos me da la impresión que fue la tarjeta amarilla y el penal de 60 yardas. Con el aplauso del público, favoreciendo un montón a Bautista, que va a tener una posibilidad bárbara de tratar de achicar la diferencia a uno cuando van 5 minutos 11 de este séptimo Chaker. Recordemos que Bauti ya tuvo una chance desde la 60 que no pudo aprovechar. Aquí tenemos el último tanto de la gente de Chapalufú. Mirá la carrera, ahí va de Bautista tratando de ganar esta bocha. El Badhander para tratar de darle línea a Marcos, que va a aparecer ahí en escena. Ahí la toca y la bocha que va adentro. Y de esa manera descontó hace un ratito la gente de camiseta roja y blanca. Que ahora otra vez va a tratar desde las 60 yardas de acercarse un poquito más a la Dolfina. Qué presión le puede trasladar, ¿no? Cuando tenemos a Cucho en el palenque, me parece. A ver, Cucho, ¿qué tenés para decir? Se lo están conversando todos a Vudú. Seguramente con algunas palabras muy tranquilas para no recibir la tarjeta roja, lo sacaría de la cancha, lo mira y le dicen, pero si entré de costado, las explicaciones son muy gráficas, pero todo muy tranquilo para no recibir otra amonestación. Qué importante este penal, qué presión tiene que tener. Qué concentración tiene Bautista en estos momentos. Bautista, la bocha que va a media altura. Cambiazo que alcanza a tocarla. Marcos que entra en la jugada. Marcos que la quiere ganar. Está buscando el arco. También está Mariano Aguerre. Está Lolo que la quiere sacar. Mariano que se da vuelta. Ya está Sebastián que se la está llevando desde ahí. El arranque del número 2 de la Dolfina. Se paró ahí y dijo, yo tengo que salvar esta jugada. Marcos que llegaba para ganarla. La tenía el Lolo Castañola ahora. El reclamo de Mariano Aguerre. Vuelve a quedar la bocha atrás. Mariano que la tiene. Bauti que pasa. Mariano que se da vuelta. Va a buscar el arco. También a Bauti. La bocha que pega y la recupera a Pite Merlos. Otra vez Mariano. Otra vez empujando y empujando. Se venía. Marcos que la tiene ahora. Se la ganaba delante de Pite Merlos. Horacito tratando de meter esta jugada. La tiene Mariano. Mariano está en la línea. Horacio Egui para empujarla. Para meterla. Con uña. Con dientes. Con garras. Con Gonzalo Egui que también baja. Y se une ustedes para meter este gol. Horacito alcanza a descontar y poner el partido 14 a 13. Qué importante este gol para la parte anímica, ¿no? 4 goles de diferencia a la Dolfina, que estaba jugando muchísimo mejor. A los topetazos, a lo macho, a lo guapo. Una guapesa de Chapalufú. Ahí está, el tiro de Horacito. Él inicia la jugada. Mariano Aguerre que lo desplaza. La bocha que parecía que se iba afuera. Mariano que se estira. Pega un backhander con efecto. La bocha que pega en el palo. Queda pegadita y el toque justo de Horacito. Impresionante. Y ahora se viene Cambiazo con dos hombres de Chapalufú. Y Pite que se la pone otra vez a Bauti. Y otra vez Cambiazo. Y el partido que se les empieza a escapar a los jueces. Y Bauti que termina de dar toda esta vuelta. Y se viene el número 1 de Chapalufú. Lo tiene a Mariano bien adelante. Y a Marcos por el lado de las tablas. Lo va a buscar a su hermano por las tablas. Marcos que está un poquito complicado, se enredaba demasiado. Pite Merlos que se la roba. Se viene Pite buscando el arco, la bocha que se le abre sobre la derecha. Pite que va a llegar también la campana final, el cogote para tocarla. ¡Ay, ay, 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 ay! Pite, estabas muy, muy, muy apretado contra la línea. Hasta ahí llegó el hombre de la Dolfina. Tenía la posibilidad de poner otra vez 2 arriba a la Dolfina. La campana final, se viene el último Chaker. El último siempre y cuando no haya suplementario.
Hay diferencia apenas de uno. Acá tenés la jugada, la carrera final de Pite. El approach se le va un poquito largo, apenitas largo, no la alcanzó a colar por abajo del cogote. La yegua que se la saca con las manos. El toque muy débil de Pite hacia adentro para que la inercia lleve la bocha hacia el gol. Las manos de la yegua se la tiran finalmente afuera. ¡Qué chaker se viene, por Dios! 14-3 está el partido. El último chaker que se pone en marcha. ¿Habrá suplementario? Dije último. Vamos a verlo. Bautista en el arranque de esta jugada, buscándolo ahora a Mariano Aguirre. Ya llega Lolo Castañola para jugar este backhander. La Dolfina que lo quiere definir acá. Marcos que llega para marcar. Horacito también. Bautista para sacarla. Pite que la tiene. Se encontraba con Mariano Aguirre. Se venía Mariano, pero ya hay infracción. Ay, ay, ay. Qué importante esta infracción. Los jueces decididos van hacia el punto de las 40 yardas. Un rebote. Me da la impresión que Mariano quedaba contramano. Ahí está Horacito que se pasaba adelante. Bautista que tiraba bajando la bocha, que volvía a rebotar en el caballo de Adolfito. Mariano que creía que tenía línea, le echaba la yegua encima sobre la bocha. Pite que la tocaba. Mariano que rebotaba, hacía rebotar las bochas en las manos de caballo de él. Y este penal de 40 yardas sobre el arranque de este octavo chaker, qué importante para la Dolfina, ¿no? Así como fue fundamental el de Bautista hace un rato, que después de muchas y muchas vueltas terminaron por concretar, no por la vía del penal, pero que consiguieron este también. Es muy importante para la Dolfina. Cambiazo, bien arriba, va la bocha, se salvó del tercer piso que se corría y la Dolfina pasa a manejar el partido ahora por 15-13. Cómo explotó, ¿no? Toda la presión que tenía en este tiro libre. Estaba arriba de Colibrí, un caballo que él conoce de memoria. Y mirá el garrotazo que le pegó. La señora del balcón se va a mover de golpe pensando que se la pone en el vidrio del living. Ahí está el grito de Cambiazo sacándose toda la bronca de encima. Horacito con el backhander. Mariano Aguirre también. Bautista que le estaba ganando. Sebastián Merlos que la recuperaba. En el aire estaba Cambiazo para traer esa bocha. Ya está Cambiazo con este cogotazo para dejar esta bocha cerca de las tablas. Horacio Egui para manejarla. Horacito que se la quería jugar. Sebastián que se encontraba con Marcos. La pone otra vez adelante. A correr, dicen los jueces. Mariano que la quiere poner adelante, más atrás viene Horacio. Bautista que le quiere sacar a Pite, que va casi desesperado. Llega Mariano, está dentro la bocha. Descuenta nuevamente, Chapalo Fu y otra vez la diferencia es de uno. 1:30 les costó a ambos equipos para concretar un gol cada uno. Van 29 goles en esta tan emocionante final. Una jugada magnífica de Marco Segui, que para una bocha de punta, Bautista le sacaba la marca, Pite Merlos que se desesperaba, Mariano que sujetaba y sujetaba ya para su mejor yegua y metía el gol para achicar la diferencia a uno. Pite que gana esta bocha, buena salida del throwing de la gente de la Dolfina. Ya lo buscaron a Cambiazo que llega con Colibrí. La recuperación de Horacito para buscarlo a Marcos que va a toda carrera contra Bartolomé Castañola. Marcos que quería con ese cogote, la bocha que está adentro, la recuperaba Lolo Castañola. Otra vez Horacio que la saca. Cambiazo que la tiene. Mariano Aguirre que lo sigue. No lo quiere dejar arrancar a Colibrí. Se la robaba del otro lado Mariano. El backhander de Sebastián Merlos. Bauti contra Bartolomé Castañola. El backhander que le queda a Marcos, que va a enfrentar a dos hombres. Marcos que alcanza a pasar contra Pite Merlos. Muy, muy abierto. Viene Horacito, a ver si alcanza a verlo. El cogote para buscarlo a Mariano, que viene un poco más cerrado. Se va cerrando también Sebastián. Mariano que va buscando el arco. Aparece Horacito. Busca el arco, la bocha que se va afuera. Por muy, muy, muy poco. Y será salida para la gente de la Dolfina. Ahora el partido en estos momentos es para cualquiera. Una muy buena jugada de Marcos Segui, que aguantó la marca muy bien de Pite. Mariano que no le alcanza a pegar bien del todo. Un muy buen ataque. Qué complicado, qué bárbaro. Cómo van y vuelven. Qué caballada tienen en este chaker los 8 jugadores. 3:14, 3:15 de este octavo chaker. La Dolfina que sigue arriba por 1, 15-14. Marcos Segui que la tiene y se la juega.
Marcos que da vuelta y lo está buscando a Bautista por el lado de las tablas. El Lolo Castañola que quiere completar. Otra vez aparece Marcos, esta vez con Sebastián Merlos. El Alejandra que queda un poco corto, pero lo gana el Lolo Castañola, sacándolo bien contra las tablas. Mariano Aguerre con la marca de Pite Merlos. La bocha que va afuera, nos da un respirito. Apenas uno, Conténgase en su casa. Cómo vive la tribuna, qué impresionante la tribuna de Dorrego. Cómo está viviendo el partido en estos momentos. Buena salida del throwing de la gente de Chapalefú. Empieza a correr Bautista y se viene Bauti, La bocha que va muy abierta, tiene que jugar un cogotazo ahí. Bauti, adentro va la bocha. Consigue el gol y empata Indio Chapalefú. Cuando estábamos en el octavo chaker, cuando tenía que aparecer el equipo, cuando las lágrimas tenían que dejar de caer y aparecer el hombre gol, apareció el que hoy está siendo el hombre de la cancha. Porque la gente de la Dolfina está jugando muy bien en equipo. Pero Chapalefú está necesitando un poco más. Y lo está encontrando Bautista Egui, autor de 10 goles esta tarde. 15 a 15 estamos en el marcador. Qué difícil era concretar este gol y qué bien lo hizo. Sin ningún tipo de inconveniente lo metió. Y ahora estamos en la final que vinimos a ver. Empatados en el octavo chaker. El panza de Marcos para buscarlo, Horacito. La recuperación de la gente de la Dolfina. Ya se viene la vuelta a Cambiaso, que quiere que esta final no se le escape. Dice, se me fue en el 2000 con Indio Chapalefú 2. Esta vez, discúlpenme, primos, pero esta vez no se me escapa. Seremos muy amigos, seremos socios, pero quiero festejar. En penal uno, donde sea, pero quiero festejar esta final. Se venía Horacito, que estaba en la marca, el Barhander de Marcos. Se había pasado, para mi gusto, Horacito en la marca. Los jueces que ya habían marcado esta falta. Y vamos para las 40. O las 30 favorables para la gente de la Dolfina. Como miró el reloj Mariano de reojo. 5 minutos 13 van clavados del octavo chaker. Y una jugada. Ay, qué complicada de cobrar, ¿no? ¿Ven? Ahí está. Horacito y Adolfito. Adolfito que la tira por abajo del cogote. ¿Ven? Hacia adelante. Horacito que ya iba hacia ahí. Yo creo que si cometió la falta fue ahí cuando se cruzó. Acá ya quedaba del lado de afuera Horacito. Me quedan muchas dudas sobre esta falta. Si se la tiró ahí, si Adolfito cruzaba o no cruzaba Horacito. Me queda alguna duda. Los jueces, que estaban mucho mejor ubicados que nosotros, estaban completamente atrás, no dudaron y cobraron esta infracción de 30 yardas, que es un alivio enorme para la gente de la Dolfina. Te cuento el ídolo de Cambiaso, Michael Jordan. Bueno, no sé si lo tenés, si lo ubicás. El hombre que en los momentos difíciles toma toda la responsabilidad para conseguir el gol. Aquí Cambiaso, que va buscando desde las 30 yardas. Adentro va la bocha, la Dolfina otra vez está arriba del marcador y pone el partido 16 a 15 cuando llevamos 5 minutos 20, 23 ahora de este octavo chaker. Ahí está Adolfito, miren el balazo que saca por la mitad del arco sin ningún tipo de inconveniente para meter este tan lindo gol. Y ahora tenemos aproximadamente un minuto y medio para ver si le queda resto a la gente de Chapalefú para empatar el partido. La salida del throw-in. Bautista que va decidido a empatar. Casi se le venía de manos la yegua. La bucha que viaja afuera. Están todos enteros ahí abajo. Parece que sí. 15, 16 a 15 está el partido cuando llevamos 5 minutos 54. La carrera de Mariano Aguerre, el approach que se le pasa demasiado. Mariano que va viendo dónde están sus compañeros, quiere jugarse esta jugada. Sebastián que llegaba y se llevaba esta bocha contra las tablas. Se viene ahora y los jueces que nuevamente vuelven a pitar. Ay, 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 ay. La bronca de Seba, me la imagino. Ay, 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 ay. Ahí tenemos otro foul muy, muy complicado. Recordemos que ambos jueces, nosotros estamos muy lejos arriba de la tribuna C. Ambos jueces están muy cerquita. Le alcanza a tocar el taco Sebastián. Por eso la bocha le sale tan despareja hacia la izquierda. Mariano Aguerre que sujeta. Amaga tirar un backhander. Sujeta y únicamente le pide faula a Sebastián. Sebastián que parece muy cruzado. Algo es que Mariano vuelca. ¿Ven? Ahí va, está Mariano Aguerre arriba de Yapa. Sebastián arriba de Nene. Mariano que marca la infracción, el penal y la falta de 30 yardas, dándole una muy buena posibilidad. Mirá Sebastián, ahí tenés todo el gesto de Sebastián. No me vas a cobrar faula acá. Cuando van 6-0-9 de este octavo chaker, estamos en la final del abierto y esa copa todavía no la pude levantar en mi vida. Gustavo,
Sí, Patricio. Sí, mirá, está el cambio allá de Lolo, creo, del otro lado. Se le volvió la yegua a la Lazana. Que te cuente Tucán, que está más cerca. No sé si es el Lolo Sebastián que está en el piso. Es Bartolomé Castañola, qué ojo de lince. Tucán, estás por el otro lado, sí, es cierto. Sí, realmente, qué bien me escucho. Yo estaba tapado, se le volvió la yegua, se cayó, pero el Lolo ya está bien. Ahí está, ahí lo tenemos en primer plano a Bartolomé Castañola. Gustavo. Sí, Patricio. Hubo cambios por tu lado, ¿no? También. Sí, aprovechó Marcos para venir a cambiar corriendo. Ya están preparando, creo yo, las yeguas del suplementario. Dijiste vos que queda un minuto. Si Bauti mete este penal, seguramente las yeguas del suplementario van a salir del aire acondicionado, de los ventiladores, se van a poner una montura y van a volver a jugar otro chaca. Llevamos en el tablero de la gente de Rolex 6 minutos con 9 segundos ahí, clavados. Gustavo. ¿Cómo quedó Pigmea, Patricio? ¿Quedó bien? ¿La llevó entera como para entrar en el suplementario? No, ahí tenés la boleada de la yegua de Lolo Castañola. Gracias a Dios, sin consecuencias. El Lolo que mira como sorprendido. Gracias a Dios lo tiró hacia un costado, ¿no? Para no apretarlo. El Lolo que no entiende nada. Bautista que toma carrera. Qué tiro libre, ¿no? 6-0-9 en el tablero, 16-15 están las cosas favorables a la Dolfina. Toda la responsabilidad desde las 30 yardas de Bautista ahí para empatar el partido. Adentro va la bocha y el partido está empatado en 16. Ahí lo tenés a Silvestre Garros, el suplente de este equipo. Alguien que jugó muchísimos partidos con los chicos de Coronel Suárez. También tiene un lazo sanguíneo con ellos, es medio primo de los chicos. El muy buen tiro de Bautista, la bocha que parecía agarrar una comba hacia la izquierda, entraba. Quedan 30 segundos de este partido y las cosas están empatadas. Qué throwing fundamental este. Ojo con la salida de este throwing, tal cual. Se viene el Lolo que quiere definirlo acá. Quiere que el abierto quede en manos de la Dolfina. El Lolo que se va cerrando, lacito para tomarlo. El Lolo que busca el arco. ¡Ay! El banderillero que ya marcó la fuera. Además, acordate, sobre aquel arco se perdió el gol. Marco Segui, nos quedan 5 segundos más. La gente de Chapalufú, pensé que iban a jugar esta bocha. La campana final, la quieren jugar desde ahí. Nos vamos a suplementario. ¿Me lo venías pidiendo, Martín, o lo venía pidiendo yo? Si algo le faltaba a esta final era eso, un suplementario. Recordando aquella final tan emocionante del año 97 en contra de la Artina, donde hay 6 jugadores que estaban en esa final. Ahí tenés el último tiro de Bartolomé Castañola, muy, muy difícil. Quizás hubiera sido, en caso de que fuera 2 metritos hacia la izquierda, era el gol para ganar el abierto. No se le dio al Lolo. Espera un ratito nomás que se viene un chaker de aquello. Se pone en marcha nuevamente un suplementario en la final de Palermo. La salida de Bauti. Marcos a la pasada para Mariano Aguirre. Se viene Mariano pegado contra las tablas. La habilitación para buscarlo Horacito, que iba como número 1. El backhander de Lolo Castañola. Horacio que ya recuperó la bocha. Estamos en el suplementario de Horacito para Mariano. Mariano que pasa al frente. También pasa Marcos. Llegan 2 hombres sobre Lolo Castañola. Mariano buscando el arco. ¡Adentro va la bocha! ¡Campeones indios Chapalufú! Ahí está la gente de Chapalufú festejando. Mariano Aguirre, el hombre que en el 97, junto a Cambiaso y junto a Bartolomé Castañola, se consagró campeón del Abierto Argentino. Ahora en el suplementario, se sumó al equipo de Chapalufú con la 2, con la de Gonzalo Egui, que te iluminó, Mariano, para arrodillarte, para darle las gracias para vos, Norita, después de 4 años, de 4 años de amargura, de 4 años muy duros. Otra vez Chapalufú llegó a Palermo, estuvo siempre abajo del marcador con un partido bárbaro, sensacional, porque realmente la Dolfina lo mereció desde el arranque. Se llevó por delante la gente de Chapalufú, pero la gente de Chapalufú nunca se dejó tropezar. Y en el final, en ese 6º, 7º y 8º chaker, fue remando y remando y remando para llegar a este final, a este suplementario. Y ahora la cara de la sonrisa, de la alegría, del santo. Ahí lo tenemos a Marco Segui. Se dio vuelta, le sonrió a la gente de Chapalufú, que en suplementario se lleva esta final del 108 Campeonato Argentino Abierto.